Almirante Manolo. Señor almirante, ¿cómo está usted? ¿Cómo están esos mares? ¿Cómo están esas flotas? ¿Cómo está la flota de la familia? ¿Cómo está la nave capitana esa que se llama Julie D? ¿Cómo está? ¿Cómo está el pequeño bergantín ese que lo vi el otro día con usted y Julie allá en una reunión? No se sabe dónde, pero lo vi por allá. Bendiciones para esa bella familia, que siempre la justicia divina, el amor, la misericordia, la compasión del Dios eterno cuide tu familia, almirante Manolo, porque esa ciudad donde tú vives es muy violenta. No había terminado, almirante Manolo, la directa sobre el tema de la violencia en Estados Unidos, entre otras cosas, y apenas que cuelgo, me entra una notificación de O Globo Brasil. Asesinan a tiro en plena calle de los Estados Unidos a una madre con sus 6 hijos en el carro. Ahí ahora mismo acabo de ver la noticia. Lo mataron por ahí, por la parte del norte de Miami. Un hombre, una mujer discutió con alguien, sacaron una pistola, la mataron en la calle con los 6 hijos dentro del carro. Entre 7 y 17 años la mataron a la mujer. Y después venían a decirme a esta gente ahí, que yo digo que no, que es mentira, que allí no hay violencia, que yo soy un extremista, que eso es un gran país y que yo soy loco, el antinorteamericano aquí, el almirante Manolo. Yo soy a la gente del G2, que tengo un odio visceral contra los Estados Unidos. Yo no le tengo odio a Estados Unidos. Yo luego no tengo esa pasión que la gente tiene por ese país. Yo creo que hay mejores países que ese. Yo creo que podemos construir un país mucho mejor que ese, con el concurso y el esfuerzo de todos los cubanos, que teníamos un país mejor que el de ellos. Lo único que necesitamos es libertad. Tenemos que quitar el palo del camino, que es el PCC, la basura esa que no nos impide flotar, navegar. Acababa de yo dar una directa y discutiendo yo de la violencia, y la gente, no, aquí no hay violencia, que más violencia hay en Honduras. Y al momento, la notificación de Globo, le caen a tiro a una mujer por una discusión de tráfico, matan a una madre con 6 niños en el carro. Es un país de locos, chicos. Sea quien sea, una pandilla, un poco de negro americano loco de esto, un poco de blanco supremacista, un poco de latino, quien sea. Es un país de una violencia extrema, una locura lo que hay allí. Una locura, chicos. Y siguen discutiéndome, Manolo. Sigue discutiéndome, matando. No, es mentira del encapuchado. Este encapuchado hay que analizarlo, hay que llevarlo para el laboratorio. Este tipo del G2, porque este dice mentira de Estados Unidos y me pone ahí como ligar. No, pero yo no sé cómo la gente le soporta a este hombre todo eso aquí. Diciendo que no, que es mentira, que yo digo que allí la violencia no existe. El paraíso de Adán y Eva, sin la serpiente, Satanás el diablo. Mira, el mambí este raro sabe escribir bien. Cegado con C, de coco. Libertad. Libertad, estuve por la tarde, eso de las 2 y pico, las 3, estuve transmitiendo. Maruchi de Holguín, buenas noches. Mayra Marín, maestro, buena. Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Aquí bien, estaba jamando ahora, me estaba comiendo una jamita ahí rica. Ahí comiéndome un plátano con huevo y un poco de una jarra de agua con azúcar hervida caliente. Eso es lo más rico que hay. Usted coge un poco de plátano, Manolo, almirante Manolo, usted es de campo. Usted coge un poco de plátano, lo hierve con leña y le hace una tortilla con cebolla. E hierve un poco de azúcar prieta caliente, se lo toma, eso es lo más rico que hay. Así almorzábamos en casa Abuela Caridad. Esos son costumbres de Abuela Caridad. Plátano pilado con ajo, una tortilla con cebolla
y un poco de agua con azúcar caliente hervía. Así lo hacía Abuela Caridad. Una maravilla. Ale, ¿cómo está? Un poco de plátano con un poco de plátano macho. Porque el plátano, Manolo, hay que pilarlo. Hay que hervirlo, pero que quede entre crudo y cocinado. Así es como es rico él. Meterle un poco de leche caliente, hervía con leña y con sal. Manolo, la vida misma, Manolo. Ese potaje quedó perro, es un potaje con boniato lo hizo. Una maravilla. Almirante Manolo. Manolo, agua con azúcar caliente, hervía, con un fufú de plátano, eso con sabor a leña, y una tortilla con 5 huevos que me hice. Mira, muchacho, para parar un muerto. Si en esta casa todo el mundo es cardíaco a esos inventos cubanos de la gente del campo. Yo hago harina de maíz y los muchachos que trabajan conmigo esperan sentados. Tú los ves por la esquina dando vueltas. Yo digo, vengan para acá, a ver qué pasa. ¿Cuál es la pena conmigo? No, no, nada, patrón. Digo, siéntese ahí, que hay harina aquí para todo el mundo. Si lo que hay es lo que más hay en este país es a leche, harina y leña. Echen para acá y hago un caldero de harina y se dan una pipí ahí. Mira, muchachos. Muchachos, los cubanos que están reclutando para ir para Rusia, esos llegan a Rusia. Los cubanos esos llegan allí, se roban el fusil, venden las balas y se pasan para el lado de los ucranianos. Eso es mentira, los cubanos se van a escapar todos. ¿Qué? ¿Tú crees que los cubanos van a morir por los rusos? No me jodas, chico. A mí nada me asombra en este mundo. Van a morirse por Rusia y no van a morir por su libertad. Dejaron pasar la mejor oportunidad. 5 años el comunismo en Cuba, peor que en el periodo especial. Y el pueblo rebelado en las calles. El pueblo rebelado en las calles, tirado. Barrios enteros, la nación completa y el exilio durmiendo el dulce y apacible sueño del amor. Y parones van y rebeliones vienen. Y show va y show viene. Y la mejor oportunidad la dejaron pasar. Y ahora cuando los rusos rusifiquen la economía cubana, que nazca un empresariado, mitad miembros del comunismo, mitad del pueblo, porque todo es para dar fachada, y ya tener un desodorante valga 40 centavos otra vez, y un huevo valga 2 pesos, allá seguirán Miami la gente hablando, no, porque ahora sí, el doctor Gutiérrez Borona, no, no, porque ahora sí los vamos a llevar para el parón nacional, ahora sí, ya tenemos tomado y minado todos los sindicatos, y el otro llamando al pueblo a las calles, este era el momento y lo dejaron perder, tendremos que esperar ahora otros 30 años, ¿ok? Y Chipacheco estaba perdido. Adrián Figuera, maestro presente, tiene toda la razón. Estabas perdido, Ichi Pacheco. Estabas perdido, Sixto Portales. Trabajando, maestro. ¿Ves que es necesario trabajar para uno? Aunque sea distribuyendo vianda por los mercados. Un camioncito suyo, para que usted sea su propio jefe. MM, buenas tardes, maestro. MM, tú eres la de tú eres la que vive en Hialeah, ¿no? O en Lehigh, Acre, por allá. Vientos Company, estabas perdida, mi amor. Te habías perdido. Están apareciendo los ausentes. Emilia, pipepan.
Ahí está la evidencia. Desde el año 2019 sin nada. 19, 20, 21, 22 y 23. 5 años hecho polvo. 68 pueblos, ciudades, provincias y localidades en las calles. Y después de tantos años, de tantas resistencias civiles, de tanto odio visceral contra el comunismo, a los 3 días de la rebelión, se pararon por allá 4 pelagatos a decir que estaban con el pueblo de Cuba. Oiga, papá, el enemigo jurado de los Castro, 24 horas después no se había pronunciado. Y cuando lo hicieron, apareció el senador Bob Menéndez, el cubano traidor, traidor de su pueblo, a decir, no, eso es una ilusión, nosotros allí no vamos a ir a hacer nada. Que los Castro maten a todo el mundo, que le caigan a tiro. Déjame decirte una cosa, los Castro en esa represión, ¿fueron buenos o no fueron malos? Pudieron haber matado a cientos de gente en las calles. Fueron buenos. 4 palos fue lo que le dieron a la gente. Comparado con lo que es capaz de hacer un régimen bárbaro como ese. El pueblo de Cuba no ha visto ni la enésima parte de la barbaridad de ese régimen y de lo que es capaz de hacer. Los métodos represivos que ese régimen tiene, no ha sacado ni el 1%. Eso que ustedes vieron en julio fueron caricias, un besito, hubo un solo muerto. No hicieron nada, ni sacaron tanqueta, ni hidrobomba, ni gases lacrimógenos, ni tiraron bombas de humo, ni soltaron perros, ni soltaron las fuerzas especiales barriendo casa por casa. Y pateando y rompiendo esqueletos a todo el mundo. No hicieron nada, 4 boberías lo que hicieron, comparado con lo que ese régimen tiene para hacer y es capaz de hacer. Ustedes no tienen ni idea, con esa licencia que el gobierno americano les otorgó cuando les dijo, no, nosotros allí no vamos a hacer nada. Es a la casita que nosotros hablamos de democracia y de libertad, pero eso es a la casita, eso es... Tumbideja y no te agaches, jugando a las casitas. Pero en la realidad no, nosotros allí no nos metemos. Eso no es problema de nosotros. Que maten y acaben a todo el mundo. Que maten y acaben a todo el mundo. Y ha sido la política siempre igual. En los días del bando de reconcentración de Weyler, ya Weyler llevaba 2 años matando gente, fusilaba miles todos los días. Y allí no iba, el gobierno de McKinley allí no iba nada. Y la prensa pidiendo. Y huelgas en las calles de Estados Unidos. Y McKinley no iba a nada. Ahora, cuando en su cabeza idearon cómo cogerse a Cuba, entonces mandaron el acorazado Maine. Y Chan Chan misteriosamente explotó. Y entraron a la guerra. Pero no entraron para liberarnos, no entraron para protectorado, enmienda Plá, colonia nueva, necolonia, estatus de Puerto Rico, lo que ustedes quieran. Menos república. Y después... Y la de Pino es de los otros y la callería también. Y 4 bases. Y hay que corregir el error histórico ese. Porque es un error histórico. España era la potencia imperial colonial. En 1492 se hizo el Tratado de Tordesillas. En la ciudad de Tordesillas, España. Los representantes de Juan II de Portugal y los reyes Isabel y Fernando. Con el obispo de Valladolid, que era el legado del Papa. Y le entregaron a España... del paralelo 40 para allá, todo excepto Portugal. Toda América completa, toda América. Lo que pasa es que los ingleses entraron y conquistaron el norte y después los franceses a la zona de Quebec y la zona de San Pierre y Miguelón y también fueron para la Luisiana. Y los españoles entonces fueron y se cogieron la Florida. Y después los ingleses vinieron y se cogieron Jamaica, que era española. Y después ocuparon los ingleses Guantánamo. Estuvieron 11 meses allí. Y de Guantánamo brincaron para la República Dominicana y otra vez cogieron para Jamaica. Y de ahí hicieron el sitio de Cartagena de Indias, Colombia, que es uno de los peores desastres militares de la historia moderna. Perdieron 24.000 hombres en 11 meses allí, frente a los españoles. Y no contentos con eso, se fueron a Belice. Se lo quitaron a los mexicanos, ese pedazo del Bajo Campeche. Y después fueron a la Guyana Inglesa, y Trinidad y Tobago, y Granada. Y llenaron todo el Caribe de islas sin que nadie los invitara.
violando el acuerdo del Tratado de Tordesillas, que no tenía nada que ver con ellos. Ni Francia, ni Holanda, ni Inglaterra, solamente España y Portugal, las potencias que habían descubierto el Nuevo Mundo. Y querían cogerse nuestra tierra. Y ahora llevan 64 años jugando a la democracia con el pueblo de Cuba. Los Castro le han hecho de todo. Espías en el Pentágono. Hay una coronel, una general en el mismo Pentágono. Espía en todo el país, en bases militares. Pasando la información a todos los grupos terroristas del mundo. Haciendo de todo en Estados Unidos. Conspirando. Matando ciudadanos americanos. Desde que fusilaron a William Morgan hasta los últimos de los avionetas hermanos al rescate. Tráfico internacional de drogas, tráfico de valores, tráfico humano, el copón divino, y ahí están campeando. Y todavía en el exilio hablan de democracia, de libertad y de que vamos para allá. Y que los americanos son nuestros aliados. Son los aliados del exilio, pero van a negociar con los Castro en La Habana. Y Alejandro Mayorca va a La Habana a negociar, manda sus legados a negociar. Y allá en Estados Unidos se habla de mucha resistencia civil y que ahora si quieren el exilio tumbamos. Y no hay un peso recogido, no hay ninguna organización, no hay un medio de comunicación alternativa, no hay nada. Y el capucha es malo, el capucha es del G2. Y el 15 de junio nos montamos un avión, nos vestimos de blanco con los otros diputados y hacemos el papelazo de que vamos para allá. Apenas que los Castro nos den permiso de ir allá para tumbar el comunismo, desembarcamos allá. El Otaola y la Payá, para allá van. Y protestas van y protestas vienen y nadie hace nada. Y Liborio muriéndose de hambre. Ahora no quieren que los rusos vayan allí y lleven dos laticas de sardina para que los viejitos milicianos no se mueran de hambre. Y no tenemos ni un territorio. Yo estaba viendo los cubanos ahí en México con amenaza de deportación. Los cubanos limosneando por el mundo un asilo, un tránsito. Porque los cubanos que estamos afuera no tenemos un líder. Porque no hay un líder. Y el que aparece lo tildan de agente del G2. Para comprar un territorio, aunque sea la península de Campeche, un pedazo de la selva de la Ucaona, ahí donde está el subcomandante Marco. Un territorio, aunque sea el tamaño de La Habana, que tiene 14 kilómetros cuadrados, de Ciudad de La Habana, para meter a los cubanos para que no anden de limosnero nuestros hermanos por el mundo dando vueltas, botados como perros. Y nada, nadie se une, no hay patriotismo, no hay hermandad, no hay cubanía, no hay amor por nuestra gente. Y si la sal se desvanece, ¿cómo será salado? Hay más interés en saber quién es el hombre de la capucha que en ver cómo nos juntamos para ponerle punto final a esto. Nadie tuvo visión política porque con un territorio nuestro hubiésemos armado un ejército nuestro. Y salen los Castro, salen nuestras torpederas. Y te haces loco, te mandamos para allá los Raptor. Fuéramos tan ricos que hubiésemos tenido una fuerza aérea con F-35 o con F-22 Raptor, F-16, para ver si podían competir. Y han campeado por el respeto, porque nadie les ha hecho nada. Salen por el mundo y se burlan de todo el mundo. Nadie es capaz de coger una lata de excremento y metérsela en la cara al Humbertico Escarazo, porque cuando le dejas una pela allí en Londres, te abandonan, no te ponen ni un abogado. Como hicieron con el pobre viejito Posada Carriles, un viejito de 80 años, caminando, cazando a Fidel Castro por el mundo. Allá en Costa Rica no tenía ni para abogado. El exilio más rico del mundo. Pero el capucha es el malo. El capucha es el malo. Yo soy el Chiva. Yo soy el G2. Yo soy el antinorteamericano porque dije que había una violencia extrema allí. Y no acababa de romper la transmisión y ya O Globo me mandaba la notificación. Matan en la parte norte de Miami, el municipio de Miami, a una madre que va en un carro con 6 hijos y por una discusión en la vía sacan y la acribillan a balazo. Y de entonces yo soy el mentiroso. ¿Dónde estará el señor Caupolicán para que me diga? Michel Castaño, ¿cuánto puede valer un caza moderno? Yo me acuerdo, los F-16 valían 150 millones en aquella época. ¿Y tú crees que en un territorio desarrollado, la misma riqueza esa que crearon en Miami en un territorio nuestro, no había plata para comprar una fuerza aérea moderna? Si Israel es una cosita así,
y tiene 35 F-35 y tiene 320 F-16, una cosita así, y tiene 5.000 tanques marcaba, y tiene el domo, Iron Domo, la cúpula de hierro, y tiene 65.000 hombres sobre la reserva, 400.000 por allá, y tiene 3 millones más por si acaso. Y nosotros, inmensamente ricos, nadie tiene nada, nadie hace nada. Todo es papelazo, todo es paripé, a nadie le importa el dolor del pueblo de Cuba. Y hablamos de democracia, hablamos de libertad. ¿Y qué tú crees? ¿Que a los malos cubanos les conviene que el comunismo se caiga? No. A ellos les hace falta que recluten a los cubanos para que mañana tengan contenido todos sus canales. A ellos les hace falta que los rusos vayan y se queden allí para seguir despotricando, para seguir teniendo contenido, porque eso es una máquina de producir reales. El tema de Cuba es una máquina de producir dinero para todo el mundo, para el gobierno cubano que vive de eso, para el exilio que vive de eso, para las administraciones norteamericanas que lo usan por su geopolítica, para España que vive de ese cuento, y para media América Latina que vive del cuento de la tiranía cubana. Y en el medio de todo ese descaro, el pueblo cubano muriéndose de hambre y de miseria. Pero el capucho es el malo. El capucho es el antinorteamericano. Este gran país, país de pistolero, de asesino. Pero yo soy el malo. Este es el mejor país del mundo, yo no lo creo así. Que sea el más poderoso militarmente, sí. Que sea la primera potencia económica, sí. Pero el mejor país del mundo, no. Para nada. No, pero el malo soy yo. Yo soy el chiva aquí. Señor Pembroke Pini, ¿cómo está? Señor Pembroke Pine, ¿cómo está? Bien. José Sanjudo, bien. Este William González es Willy González. Por favor, ese William González, Willy González. Sí, señor Montecristo. Ese es William González, Willy González, el de la milicia. Ese Willy González, Willy González, el de la milicia, por favor.
El señor William González, usted, voy a hablar con usted con respeto porque no sé quién es. Y a mí me gusta respetar a la gente. Con 3 millones de dólares usted resuelve el problema de Cuba. ¿Qué haría? ¿Compraría armas? ¿Dónde las va a comprar? ¿En Estados Unidos? ¿Usted vive en Estados Unidos? ¿Dónde va a reclutar en Estados Unidos a los hombres? ¿Usted no sabe, señor William González, que en el año 2000, después del atentado de las Torres Gemelas por ahí, 2001, no me acuerdo muy bien, o 2003, en Estados Unidos se firmó la Ley Patriota? ¿Sabe usted qué cosa es la Ley Patriota, señor González? Es una ley que el pueblo americano aprobó en el Congreso y que le da facultad al gobierno, a sus agencias de inteligencia, meterse en la vida de los ciudadanos para rastrearle los correos, el correo de cartas normales, las comunicaciones, el internet, los números de teléfono y todas las conversaciones electrónicas. En Estados Unidos no hay privacidad. Todo lo que usted haga, las agencias de inteligencia están recabando esa información minuto a minuto. Lo tienen controlado por el teléfono, por sus plataformas digitales, por el correo. ¿Cómo usted va a contactar personas que no le coja el FBI en 24 horas? ¿A quién va a contactar? ¿Dónde va a buscar reclutas? ¿Dónde va a comprar las embarcaciones para ir para Cuba? ¿Quién le va a facilitar una línea de suministro? Porque usted tiene que desembarcar y usted necesita parque, o sea, munición. Y usted necesita contactos allá dentro de Cuba, porque ¿quién lo va a esperar? A eso se llama logística, inteligencia. Apenas que usted desembarque, si no tiene gente allí, lo están esperando en el terreno. ¿A quién va a contactar en Cuba que el G2 no se entere allá? En un país donde en cada cuadra hay un comité y en cada barrio revolución. ¿Va a utilizar a Texas como medio de enlace vía telefónica con un email si Texas es del G2? ¿Va a utilizar a Cubacel? Es del G2. ¿Se va a conectar por qué vía? ¿Quién va a mandar allí? Que los comunistas no lo sepan en 24 horas. Digo, si no lo coge el FBI antes. Se da cuenta que así no se puede luchar. Porque lo primero que hay es ingenuidad. ¿Dónde va a encontrar los hombres que quieren ir a pelear? En las calles de Miami los va a buscar. Cuando usted lleve 2 horas combatiendo, ¿cuántos soldados usted cree que le pueda mandar el gobierno cubano para allí? ¿Usted tiene francotiradores? Cuando lleven 2 helicópteros, le barren la costa con 2018 de su artillado, con un cañón 30 que tiene cada uno. Hay que llevar rifles de grueso calibre, por lo menos barre calibre 50. Hay que llevar un fusil que sea compatible con el parque que hay. Hay que llevar AKM. ¿Dónde usted va a conseguir 10.000 AKM en Estados Unidos que no lo cojan? Usted no sabe lo que pasó con la operación Rápido y Furioso, la venta de armas a los carteles mexicanos, que el FBI se metió y enseguida cogió a todo el mundo ahí. ¿Y usted dónde va? ¿A qué armería de Estados Unidos usted va a ir a decir, necesita 10.000 fusiles acá? Deme su nombre, por favor. No ha pedido los 3 fusiles acá. Y ya automáticamente llamaron al FBI. ¿Usted cree que en Estados Unidos hay libertad? Usted va a una armería de Estados Unidos a comprar el arma, cualesquiera que sea el arma, o la munición que sea, y lo más probable es que le digan, deme acá una identificación. Vamos a chequear su récord. Un ejemplo. ¿Para qué usted cree que van a chequear su récord? No, llaman al FBI para ver quién es usted. Cuando usted quiera comprar 10 fusiles acá, ¿para qué este hombre quiere 10 fusiles acá? Cuando usted compre un fusil acá, aquí, y un fusil acá allá, cuando haya comprado 3 fusiles acá en distintos lugares, está preso al momento. ¿Usted cree que en Estados Unidos hay libertad? Tal vez en Estados Unidos haya menos libertad que en cualquier país del mundo. Lo que pasa es que te están velando y no te cogen
porque no les interesa. ¿Tú no te has preguntado por qué en Estados Unidos el terrorismo no puede hacer nada? ¿Tú no te has preguntado por qué la economía americana va de mal en peor? ¿No te has preguntado por qué Estados Unidos es un imperio en decadencia que se bate en retirada? ¿Sabes por qué? Porque un solo hombre acabó con Estados Unidos y con el mundo. El día que Osama Bin Laden atacó las Torres Gemelas, ese día acabó con Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué acabó? Porque no lo destruyó militarmente. Lo destruyó moralmente. Cuando hizo que los norteamericanos vivieran con miedo, vivieran aterrorizados. El 80% del dinero del gobierno americano lo gasta el gobierno americano en proteger al país del terrorismo mundial. Esas agencias de inteligencia que están 24 horas monitoreando todo el mundo, todas las llamadas, todas las conversaciones por donde quiera, eso cuesta una barbaridad de dinero tan grande que usted no es capaz de imaginar. Bin Laden acabó con el mundo y con Estados Unidos el día en que le robó a los americanos la tranquilidad. Esa tranquilidad que usted vive allí en Estados Unidos, que los terroristas no hacen nada. ¿Tú sabes por qué los terroristas no hacen nada en Estados Unidos? Porque es 24 horas al día velando el mundo completo. ¿Tú sabes la cantidad de miles de millones de dólares que cuesta eso diario? ¿O tú crees que tener todas esas agencias de inteligencia conectadas? ¿Tú sabes cuánto cuesta una hora en un portaaviones americano? ¿Tú sabes cuánto cuesta una hora de navegación de un portaaviones? La hora. Cada hora cuesta 10 millones de dólares. Imagínate, un portaaviones nada más. ¿Tú sabes lo que tiene que llevar de gasto un portaaviones para mover 6.000 soldados? ¿Tú sabes de qué tamaño es el presupuesto militar de los Estados Unidos? 732 mil millones de dólares. Entonces, con 3 millones de dólares te vas a resolver el problema de Cuba. Ah, qué distinto sería si tuviéramos un territorio y allí tuviéramos un gobierno propio y allí tuviéramos una política tributaria como un país normal y allí tuviéramos cuerpos de inteligencia que pasaran por el cepillo a todo el que llegaba. ¿Cómo tú te llamas? Yo, William González, echa para acá. Raca, 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 raca. Tú eres comunista, dale para atrás. Para eso están los cuerpos de inteligencia. Cuando haya un territorio próspero, que la gente pague impuestos, que se desarrolle la industria, el comercio, el turismo, y que hayan personas que estén viviendo allí, allí tú preparas un ejército y allí tú lo reclutas y allí tú lo entrenas, porque el territorio es tuyo. Y allí nadie puede decirte nada porque ese es territorio tuyo. A Israel nadie le puede decir que no entrene a su ejército en el territorio que le corresponde. Ahora vamos a comprar una flota de guerra, la que cueste. Tenemos dinero. Taiwán no la tiene. No la tiene Singapur, no la tiene Israel, no la tiene Bahrein, no la tiene Qatar, no la tienen Emiratos Árabes Unidos, no la tienen los ingleses en Gibraltar, no la tienen en Filipinas, ¿por qué no la podemos tener nosotros? Ah, tenemos una flota de guerra, vamos a comprar un portaaviones. Vamos a meterle 40 casas de combate y ahora vamos para Cuba a ver cuánto nos pueden durar los comunistas. Pero bla, 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 y ti, ti. Y jugando las casitas, ay, la protesté en Tampa. Eso es baba, eso es aire frito, como dice mi querido y respetado Manuel Milanés, persona que aprecio tanto. Eso es baba, eso es aire frito. Ay, el Todos Unidos, vamos para allá, la chiva con la orquesta. Eso es baba. Eso es baba. Esos 14 milicianos de Willy González no le duran a un boina verde cubano una hora. Los 14 los mata un francotirador en la costa. ¿Tú crees que ir a tumbar el comunismo? Hay que tener una línea de suministro, que ocupar una cabeza de playa, hay que tener generales para eso. Un ejército del primer mundo. Hay que ponerse igual. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? A es igual a B. A es igual a B, B es igual a A. O sea, para mover una fuerza, hace falta una fuerza mayor. Esta fuerza, contra esta fuerza, ahí la fuerza es cero. La suma de todas las fuerzas encontradas
su valor es cero. Ahora, para mover esta fuerza, hace falta una fuerza mayor. Esta sí mueve esta. Entonces, ¿tú crees que con 6 milicianos vas a tumbar a los Castro? Que derrotaron a Savimbi, que derrotaron a Holden Roberto, que derrotaron a Selassie en los días que apoyaban a México, que derrotaron al general Michel Aoun de la Fuerza de Israel en Siria, que vencieron en Yemen, que ayudaron a vencer en Vietnam, que estuvieron en Mozambique, que ayudaron a la guerrilla de Samora Machel, que ayudaron a San Nujoma en Namibia, que obligaron a los sudafricanos a firmar los acuerdos tripartitos en el 91 en las Naciones Unidas, que estuvieron en Guinea, que estuvieron en Nigeria, que estuvieron en el Congo, que fueron a Bolivia, que estuvieron en la guerra civil del Salvador, en la guerra contra los contras en Nicaragua, con el M-19 en Venezuela, que estuvieron con el M-15 allá en el Uruguay, que estuvieron con Sendero Luminoso, que son amigos de los Zetas, que son amigos de Hezbollah, de la Yihad Islámica, de Al-Fatah, que estuvieron en la guerra del Líbano en el 67 cuando la invasión de Israel. Y te vas a bajar con 4 milicianos contra ellos, del territorio de los Estados Unidos. Vas a bajarte. El 15 de noviembre se hizo una convocatoria en Miami. Debe haber 1 millón de yates de cubanos y botes. 3 tristes tigres fueron para allá. Y uno, el cuarto, era de la prensa. Y recuerdo que en el Herald americano ese salió una convocatoria. Ay, por favor, si alguien tiene unos jueguitos artificiales, bencito, que nos los manden para ir a tirarlo allí. ¿Tú sabes lo que es pidiendo 4 fuegos artificiales viejos para ir a Cuba a tirarlo? Un exilio multimillonario, lleno de recursos. A nadie le importa el problema del pueblo de Cuba, amigo. Por eso es que nadie hace nada, amigo. Por eso es que el viejo Boroná va a México, le dan 2 palazos en el lomo para hacer el show, y de ahí va a ver a Juan Manuel Cao para que lo entreviste en América TV 41 allí. ¿Para qué? Para garantizar la próxima temporada de Los Gran. Porque si no, se acaba el business, mijo. Hay que ir a Tampa, mijo, a hacer una protesta. Porque si no, se acaban las visualizaciones. Y estamos facturando 10, 12 mil, 15 mil dólares a la semana, mijo. Si no se muere la niña de Bahía Onda, entonces no hay contenido, mijo. Porque viven de eso, papá. Todo el mundo no es la capucha que se la gana, como siempre te digo, la capucha se la gana sudándola a él. Esto que es aquí no es de las redes sociales. Esto es que la capucha se levanta a las 4 de la mañana. A mí no me conviene que maten a nadie en Cuba porque yo no vivo de eso. A mí lo que me hace falta es que mi pueblo se levante, mi pueblo se ponga las pilas y se libere, porque van a matar a mi pueblo. Porque yo no estoy aquí por reales, porque yo me gano los reales. A mí no me hace falta los reales de nadie para vivir, porque yo me los gano todos los días. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Ahí tengo ya la carga preparada. Mañana tempranito estoy a las 6 en el mercado. Y ya a las 8 salgo para Lloro a buscar banano. Y pasado me voy para la Ceiba a buscar caña. Y el sábado en la mañana voy y cargo un poco de puerco. Y hago siempre algo. Y hoy me gané 60 dólares. Dice, ay, pero 60 dólares no son nada. Sí, en tu país, pero en el mío es una fortuna. Estamos hablando de 1.500 lempiras. En un país donde tú cortas 10 horas caña con un machete y te pagan por 10 horas de caña 120 lempiras. Cortando caña, ¿qué más? 120 lempiras al día, que serían 3.600 al mes. Y yo me gané 1.600 en un rato. En un camión nada más. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces me gané el salario mínimo? 13, 14 veces. A mí sí no me conviene que maten a mi pueblo, porque yo no vivo de eso. ¿Entiendes cómo funciona?
Por eso es que Cuba está perdida, porque no hay patriota, amigo. Si a la madre no le duele que el hijo tenga hambre, el niño se muere de hambre, amigo. Si a los líderes no le duele, si el interés personal, si el orgullo personal, si los logros personales están por encima del compromiso moral y el deber de un hombre con su pueblo, entonces la causa de un pueblo sí está perdida. La causa del pueblo de Cuba está perdida mientras persista esa posición. ¿En quiénes? En los generales, que son los generales los que salvan las naciones. Los pueblos no se guían solos, los pueblos no se pueden guiar. El milagro del abracadabra de un pueblo a la libertad no existe, eso es una utopía, es una fantasía, es una falacia, es un cuento, es un brete. Es una tonta tontería. Pero el capucha de Ledo, y el capucha está aquí para hacerse rico, como me dijo un come mierda aquí esta tarde. No, pues usted está ahí buscando dinero, millones estoy buscando. Ya no he dicho lo que hay que hacer aquí. Lo voy a volver a decir por si alguien llegó atrasado. Tenemos que juntarnos todos. Todos tenemos que juntarnos aquí así. Aquí. Hay un grajo enorme que matar, que es el Partido Comunista. Un grajo que no les termina a nadie. Pero este desorientico lo quiere matar. Este no puede solo. Este lo quiere matar, no puede solo. Y este otro lo quiere matar tampoco. La única manera es juntar todos los desodorantes para exterminar el grajo. Pero para juntar los desodorantes, cada desodorante tiene dueño. Hay que convocarlos a todos y conversar para que estos que son los jefes se pongan de acuerdo. Después que estos se pongan de acuerdo, crear un solo grupo. El grupo de los desodorantes. No, el desodorante gigante. Y de ahí comprar un territorio para poder atacar el grajo, que no nos deja respirar. Porque donde nosotros vivimos, el dueño de la casa que nos dio acogida, que es el país donde nos exiliamos, no nos permite atacar al grajiento de nuestro país. Y el grajo nos está matando. Y el grajo está matando a los cubanos allá. Pero del territorio americano no te permiten usar el desodorante para combatir el grajo. ¿Qué tienes que hacer? Irte de ahí, comprar un territorio y desde ahí usar el desodorante. Más claro ni el agua. Eso se lo explico ya a un niño de 3 meses y lo entiende. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque se acaba el negocio. Porque billetera mató a Galán. El día que el gobierno americano llamó a los grupos belicosos del exilio y les dijo, desde hoy se acabó la lucha armada contra Cuba. Organícense ahí que voy a coger la billetera y voy a empezar a dar grants. Ese día se mataron los sueños y las esperanzas de libertad del pueblo de Cuba porque billetera mató patriotismo. Y fíjate si es así que apenas que Jorge Mascanosa murió, que era el líder indiscutible del exilio, todo el mundo cogió su camino. La fundación se dividió en 30 pedazos para coger reales todo el mundo. Yo te garantizo a ti que si los yanquis no financiaran los grupos anticastristas, o no habría ningún grupo allí, o los que habrían serían mínimos y fueran verdaderos patriotas los que estuvieran allí. ¿Cómo le parece? Es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son una sola organización y funciona porque ellos no le pagan dinero a sus obreros, excepto a los superintendentes viajantes y esta gente, o los que viven allá en la Wax Tower. El esclavo, como le dicen ellos a esa gente, que viven de los recursos de la organización, pero se dedican tiempo completo a la obra. Ahora, ¿por qué tú crees que hay tantas iglesias evangélicas? Porque es un negocio hacer una iglesia. Es un negocio, pues son. No pagan impuestos, son millones y millones de dólares. Cada vez que tú abres una iglesia, estás rico. Todo el diezmo para los pastores de ahí.
¿Por qué tú crees que hay pastores varones y pastores hembras? La iglesia, la liturgia de la iglesia no reconoce a la mujer como una líder espiritual en la iglesia. Porque Pablo lo dice claramente, porque no le es lícito a la mujer enseñar en la congregación. Eso es una función única de los hombres en la iglesia de Dios. En el pueblo de Israel no había sacerdotisa. Eso es del paganismo, del culto a los dioses paganos. En la nación de Israel las mujeres no enseñaban. Era por la línea del patriarca, que era la cabeza de la familia, el hombre. Pero es un negocio enorme porque da mucho dinero. Y solamente Dios permitió el liderazgo de la mujer cuando el hombre faltó. Por ejemplo, Hulda la profetisa. O Débora, que se juntó con Barak, la profetisa, para derrotar al general Sísara del ejército de los sirios. O en los días que se hizo la coalición de reyes para derrotar a Kedarlamer, rey de Mesopotamia. Pero fuera de eso, Dios no permitía que la mujer enseñara. ¿Por qué? Porque no eran las funciones que le atribuyó la providencia. El sacerdote era el hombre. La promesa fue hecha a Adán, no a Eva. Era un linaje masculino. Era un cordero, no una cordera hembra. Cristo nació como un hombre, no como una mujer. Dios es masculino, no es diosa. Eso es del paganismo, la diosa, la sacerdotisa. Del culto a los Baales, a los egipcios, a los babilonios, a Umara Mazda, a los dioses babilonios. No tenía nada que ver con el dios monoteísta del pueblo de Israel. Por eso es que hay tantos grupos, porque hay muchos reales. Si mañana YouTube no pagara, se van todos de las redes, porque ya no es negocio estar aquí. Tal vez me quede yo y dos o tres más. Tal vez se quede Milanés y tal vez el coronel, porque tiene un show. Pero los demás, mira, voy bajando. Hoy es moda hacerse rico, todo el que se mete aquí a las redes. El pueblo cubano esperanzado con encontrar un líder. El pueblo cubano anda buscando un Mesías, como el pueblo de Israel buscó un Mesías 4.000 años. Y todo el que aparece en las redes le caen atrás. La mejor oportunidad la dejamos a pasar. La mejor oportunidad. 5 años sin nada. Y no solamente sin nada. El pueblo de Cuba revelado en las calles. El pueblo de Cuba tirado en las calles. Allí nadie fue. Ni desembarcó un hombre, ni llevó 4 fusiles. Allí nadie fue a hacer nada. Nadie fue a hacer nada. Porque no conviene que eso se caiga. Entonces hay que comprar un territorio para sacar a los buenos cubanos y dejarle la isla comunista que se les llene de vagos y de marabú y de puta. Se acabó. Y que los milicianos que los apoyaron para que se quedaran el poder, que se mueran de hambre allí. Y ya. Y ya. Claro que sí, Montecristo. José Acevedo, estabas perdido. Está por ahí el señor Pembroke Pines. Estás por ahí, señor Pembroke Pines. Estuvieron como Aníbal frente a Roma.
Aníbal venció a los romanos en tres batallas. Los pantanos de Issos. Canna y Arbela, si no recuerdo mal. En tres batallas exterminó a la florinata de la burguesía, la plebe y el ejército romano. Mató todos los cónsules y todo el ejército romano, todos los generales, todos los centuriones, acabó con todo. Hasta los manípulos los exterminó. Y marchó hacia Roma, y en Roma los estaban esperando un poco de muchachitos de 11, 12 años con las espadas en la mano para morir allí. Y Aníbal le cogió lástima y dijo, no, ¿qué va? Yo no vine aquí a hacer eso. Se metió 15 años saqueando el territorio romano. Por allá por un pantano perdió un ojo. Ya era medio hombre. Y mientras tanto aquellos niños que perdonó crecieron y se armaron. Roma está de rodillas. Cuando Magón le dijo, vamos, él dijo, no. Roma está de rodillas. Porque ya Asdrúbal había muerto. Asdrúbal murió creo que en Canna. Creo que lo mataron en Canna. Su hermano Asdrúbal. Y allá en Cartago, el Senado, en vez de ponerse de acuerdo y enviarle ayuda a Amílcar, Amílcar se metió 15 años esperando refuerzos que no llegaron jamás. Allá los enemigos de él, creando Comancola y Cabeza de Playa. Allá estaban los haceres que volaban pensantes, luchando contra los verdaderos opositores. En vez de juntarse todos para apoyar allá, no, lo que hicieron fue matarse entre ellos, que si el paparazzi es Chiva, que si el policía, que si Otaola contra el paparazzi, que si Pedro contra Juan, que si Enrique contra el Peñique, que si Sustano contra Ciclán, que si la Consejo de la Guerra contra Vamos para la Calle, que si la Valle para Cuba decidir. Y los Castro ya se recuperando, y los Castro recuperándose. Y ahora se aliaron con los rusos, como mismo se recuperó Escipión Africano cuando Aníbal no quiso atacarlo porque eran muchachitos. Escipión sacó a su padre del campo de batalla. Tenía 16 años, sacó a su padre herido de muerte. Por eso es que cuando desembarcó allá en Samá, que entonces ahora vieron el peligro, ahora el Consejo de Ancianos de Cartago llamó a Amílcar, Aníbal, ya Aníbal estaba viejo, ya no tenía contacto con la caballería númida, de los númidas del sur, la gente de Sudán. Ya Escipión había mandado para allá a comprar a toda esa gente. Y ahora llaman a un general viejo, tuerto y cansado, con 54 años. Y en Samá se ven. Desembarca la flota romana. Y desembarca Aníbal, que estaba en Roma, porque el Senado lo llama. Ahora le mandaron una flota de guerra para traer a Aníbal. Ya era demasiado tarde, ya los romanos estaban en Samá. Ya Escipión, aquel muchacho que ellos habían perdonado, había crecido y sabía lo que Aníbal era capaz de hacer. Estuvieron al borde del exterminio. Nunca Roma estuvo más cerca de desaparecer que el día en que Aníbal derrotó al ejército romano en Canna. Pero Aníbal los perdonó. Y entonces ahora Aníbal fue a hablar con Escipión y le dijo, hermano, no vale la pena, yo te perdoné y yo perdoné, yo permití que el pueblo romano viviera, vivamos en paz. Y Escipión le dijo, no. El que en esta vida, por compasión, le dijo Escipión a Aníbal, el que en esta vida por compasión perdona al lobo, sacrifica a las ovejas. Y fueron al combate y lo derrotó. Y derrotó al ejército de Aníbal. Y Aníbal salió huyendo con sus ídolos. Tenía 40 ídolos que eran los dioses de los cartagineses, que eran los Astartés y los Baales. Y salió con un barco y con sus dioses. Y se refugió allá en tierra de Capadocia, en tierra de Brucia, rey de Bitinia. Allá cerca del mar griego, en el último reducto del imperio hitita, en lo que sería hoy Constantinopla, Bizancio, por ahí. Y allí los romanos lo persiguieron hasta allí. Y como él vio ya que Brucia no quería guerra con los romanos, antes de caer en manos de los romanos y que los romanos lo empalaran y lo crucificaran y lo exhibieran como mismo exhibieron a Vercingetorix, o como mismo exhibieron a Genserico,
O como mismo exhibieron a Ludovico, dijo, ni carajo. Se tomó un veneno de cobra negra que siempre llevaba consigo y murió. Y aquellos ídolos los rompieron y estaba todo el tesoro de los Barca. Dentro de aquellos ídolos estaba el tesoro de los Barca. Y murió el más grande de los generales de la historia humana. ¿Por qué? Por las intrigas de su pueblo que no se puso de acuerdo. Y nosotros tuvimos la oportunidad grande ahora. Y la desaprovechamos. Esperamos 64 años para que un pueblo se rebelara y el pueblo se rebeló. Y salió la juventud después de 64 años. Caso atípico. Después de 64 años todavía estaba viva y latía en el alma del pueblo cubano, de su juventud, el deseo de libertad. Amaban la libertad aunque no la conocían. Se cumplió la frase de la canción de Carlos Varela, Valera. Soy leñador y aunque no tengo bosque, sueño con árboles. Y cuando el pueblo de Cuba se tiró a las calles y 68 municipios, pueblos, provincias enteras se viraron, La Habana, Santiago, Holguín entero, Cienfuegos, 5 veces Holguín, 3 veces Cienfuegos, Camagüey, Cárdenas, San Antonio de los Baños, ese hasta Pinar del Río, lo único que no se reveló fue Santi Espíritu, Las Tunas, todos los pueblos de Cuba, Guantánamo, todos vayamos a piedra limpia contra los comunistas. El exilio no tenía ningún plan. El exilio no tenía una peseta. El exilio no hizo siquiera contacto con nadie para buscar una señal alternativa. No había una peseta ni para pagar una conexión de internet satelital. Nada, de nada, de nada. Aquí no había nada. Aquí la gente estaba tirando piedra en las calles y los demás estaban contando historias en las redes. Y entonces el encapuchado del G2. Para después decir que tenían 40 tristes dólares para los presos políticos. Después de haber dado 820 millones de dólares la USAID para democratizar Cuba, en todos esos años solamente habían 40 tristes dolaritos que no daban ni para comprar una lata de azúcar prieta. Y ha sido la misma historia repetida siempre. En los días que yo estaba preso de 30 años, la mujer de Carlos Alberto Domínguez tenía que pedir en Párraga, en el barrio de Párraga donde vivía, un par de cocalecas, de aquellas que eran de tirita, para ir a ver al marido porque no tenía un centavo. Y para llevarle una java se iba con la hijita, la hijita que tenía 11 años, se estaba haciendo una mujercita, y el hijo, Jonathan se llamaba el hijo, a la plaza de Cuatro Caminos, a vender una bandeja con 300 coquitos allí huyendo a la policía, para comprar una javita y llevársela al pobre hombre. Y el pobre hombre preso allí no tenía ni un Tylenol para la migraña. Que para matarle la migraña tenía yo que meterle un poco de sebo carnero con hoja de tabaco y salvia en la cabeza a aquel pobre hombre calvo que había creado la agencia de prensa Cuba Verdad y que no tenía un Tylenol. No tenía ni un Tylenol para el dolor de cabeza. Una cosa que allí en el Imperio Pitiyanqui te lo encuentras botado en la basura si se rebusca y se quiere. ¿Dónde está el dinero? Nada, son una mano de descarado. Una mano de sinvergüenza. No hace falta democratizar a Miami. Miami es libre, no hace falta prensa libre para Miami. Miami tiene toda la libertad del mundo. No hacen falta grupos en Miami. No hace falta darle 30 millones de dólares a Radio Martí. Usted entra hoy a internet, hay 2000 canales diciendo las mismas noticias. Es que el capricho, es que el empleo, es que el trabajo de los locutores, los CEO, los periodistas, los tramoyistas de Radio Martí son más importantes que el dolor del pueblo de Cuba. Por eso estamos como estamos, mi hijo. Estamos como estamos porque Billetera mató a patriotismo, Billetera mató a Galán. ¿Entiendes cómo funciona? Así funciona.
¿Cómo? ¿Está lloviendo por allá por Jometea? Por aquí por Jometea no. Aquí ni una gota de agua. Hombre de buscar reales, hombre trabajador, mira. Hombre de buscar reales, hombre que se mantiene él. Eso, esto no llegan aquí solo. Esto los traigo yo. Esto los traigo yo a esta casa todos los días de la vida. Esto los traigo yo. Esto. Me los busco yo y los ahorro y los cuido. Porque sé que mi pueblo es esclavo porque no tiene esto. El poder de un pueblo está aquí, en los reales. Mi madre quiere comerse un puerco, su hijo se lo paga. Mi sobrina no tiene zapatos, su hijo se lo paga. Su tío se lo paga. Mi hijo quiere pasarse unas vacaciones allá, en donde están los parques de California, yo lo mando para allá. Tenemos visa por 5 años. Su madre va y los lleva allá. Su padre lo ahorra. Su padre come así, burrito con huevo, para ahorrar los pesitos. Porque si no soy yo, aquí no es nadie. ¿Cómo le parece? Pero yo soy el inflador. Mi mujer no, ella no necesita trabajar para que su papi la mantiene de todo. Mi mujer no necesita trabajar para que. Tranquilo, si a mí yo no voy más a Cuba. Yo a Cuba no voy más. Mira la cachaza de las manos y Oscarito. Yo a Cuba no voy más. Yo nunca, hace años de años que no voy allá. ¿A qué? Allí no hay nada que hacer. Están pagando las que deben, José Sanjudo. Están pagando las que deben. Están preguntando por mi rostro ahí, ¿quieren verme? Vayan a la tienda del Tocororo Mambí, compren una tacita que tiene ahí la foto del encapuchado y ya me tienen ahí. Si me tienen dando amor, compren una taza del Tocororo Mambí y ya me tienen de recuerdo allí. Yoensi Pototo, haciendo. Haciendo se escribe con H y con C. De hacer. Eso nada más, yo no como más nada. A mí no me gusta, José Sanjudo, a mí no me gusta la carne, yo no como carne. Yo tengo una salud buena, de hierro. No me gusta la carne, yo lo que como es vianda pilada. Con pescado, con huevo, leche que tomo o jugos naturales. Yo no soy comedor de carne, muy poca, no me gusta. No me gusta. De niño yo no comía nada. Abuela Caridad me daba unas pelas porque yo no comía. Yo decía, abuela, es que a mí no me gusta la comida. Exacto, para yo ir a ver miseria a Cuba, mejor voy a Miami y veo la miseria que hay en Miami. Que hay una cantidad de gente durmiendo en los puentes
Y hay una ciudad que se llama Ciudad Libertad, que el Tocororo me mandó una foto de la Ciudad Libertad esa. Alabao. Eso parece Nigeria, mira. En Ciudad Libertad y en Miami hay una cantidad de gente viviendo en los puentes en casa de campaña. Pero cantidad de gente. Y hay una cantidad. Él me mandó un video. Hay una cantidad de gente en Miami pidiendo dinero en los semáforos. En un semáforo ahí de cerca de Hialeah por ahí. No me acuerdo dónde era, por Ciudad Libertad. Me dijo, Ciudad Libertad está cerca de Hialeah, me dijo. En una esquina habían cuatro gente pidiendo dinero con unos vasos así de plástico de soda. En Arapo, la gente mendigo en Arapo. Y me puso fotos de gente, mujeres con niñitos, debajo de los puentes pidiendo dinero, con niñitos chiquiticos en Estados Unidos. Y me puso la foto de la Ciudad Libertad esa ahí en Miami. Una cantidad de calles malas, una cantidad de huecos ahí en la ciudad de Miami. Pero una cantidad de huecos y calles empatadas, llenas de huecos, y una cantidad de casas feas sin pintura. Muchas gracias por ese super chat que me lo puso ahí no sé quién, espero, no sé quién fue, creo que fue el almirante Manolo. Gracias por ese super chat. Muchas bendiciones para ustedes. Y una cantidad de calles destruidas en la ciudad de Miami. ¿Y qué pasa en la ciudad de Miami? ¿Se roban los reales los políticos? Pero yo quisiera que tuviera que calles más malas hay ahí. Y una cantidad de casas destruidas de esa gueto. Y una cantidad de niños ahí con bicicleta y un churrero en esas calles. Y una cantidad de gente a pie y sentado tomando cerveza bajo las matas. Una clase de pobreza que hay en ese Miami. Pa' su madre. Jesús. Pero una cantidad de gente viviendo en casa de campaña. Y las casas esas que me enseñó, con tendederas con alambre, tendiendo ropa, una cantidad de sábanas blancas percudía a su madre. Después me puso una cola. El tocororo me enseñó todo eso, me dijo, ve, para que no viva engañado. Después me puso una cola de gente en una oficina del gobierno, así, mira. Miles de gente en las oficinas del gobierno pidiendo reales para, mira, para jamar, porque estaba la cosa mala allá. La cosa ya está mala, no te creas. No sé, pero oye, las calles, me enseñó Jayalía, él me enseñó un día un tour completo. Él es la niñita de él, que fue la que armó el canal, la muchachita más buena. Jayalía sí es bonito, me enseñó Jayalía, las calles Jayalía muy bonitas, muy limpios Jayalía, pero me enseñó un mercado que hay en Jayalía, el mercado Sedán, el mercado Sedán. En el mercado Sedán, una cantidad de mujeres con rolo y él andaba comprando gasolina, él andaba comprando gasolina. Y enseguida un tipo le dijo, oye, te vendo una cantidad de gasolina. Gasolina, allí venden gasolina. Oye, venden gasolina ilegal en Jayalí, igual que en Cuba. Él me lo enseñó ahí en un video. Oye, terrible, igualito a Cuba. Una cantidad de gente fumando allí, jugando lotería. No, 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 no. Eso es Cuba con dólares allí. Jesús. Si yo viviera en Estados Unidos, me voy para el lado donde viven los americanos. No, yo no vivo con eso. ¿Qué va? Nah. Eso es Cuba. Y una cantidad de gente hablando, ¡ah! Igualito, igualito. Vendiéndole, un tipo viene y le dice, puro que anda buscando gasolina. Le dijo, no, yo no ando buscando. ¿A cómo la tiene? No sé, creo que a 2 pesos el galón, 3 pesos. Vendiéndole gasolina en las calles. Para que sepa, no te estoy diciendo mentira. No te estoy diciendo mentira, que ahí yo estaba viendo el video. Jesús. El Tocororo me enseñó Liberty City. Claro que sí. Me enseñó Liberty City. Claro que sí. Las calles malísimas. En el corazón de Miami. Un barrio de pobres, pobres. Me dijo, mira, estas casas las están haciendo nuevas y están demoliendo todo esto aquí. Las casas estaban lindas, las que estaban haciendo nuevas. Pero las casas que estaban ahí, feísimas. No se engañen. Y gente viviendo en casa campaña cantidad.
No se engañen, allí la vida es dura, no te vayas a creer. Nueva York sí está peor, maestro. Sí, me dijo un señor que es rastrero aquí, que para el centro norte de Estados Unidos, para el centro norte, ahí para la zona del centro de Estados Unidos, dicen que hay muchas comunidades blancas de una pobreza enorme, mucho abandono, mucho abandono. Déjame decirte algo. Estados Unidos, la única esperanza que tenía Estados Unidos era Donald Trump y lo quitaron. Ese viejo que está gobernando Estados Unidos, ese hombre ha hundido el mundo. Cuando Trump estaba en el poder, yo salía y recogía en un negocio, compraba a unos $50. 200 paletas de carga de esto y las vendía en los almacenes de San Pedro Sula a $3 cada uno, le ganaba unos 50. Hoy a 50 kilos no los quiere nadie aquí, están botados en las calles, a 50 kilos no los quiere nadie. La gente los desarma, la gente pobre los desarma para hacer casitas de paletas de esas de carga. Oiga, cuando estaba Trump valían a 3 pesos. Papá. Ese viejo que está gobernando Estados Unidos ha hundido el mundo. Hundido el mundo. Para que lo sepa, no te engañe. Sí. Sí. Yo amo a Manuel Milanés y a Donald Trump. Sí, yo soy trumpista. A mí me gusta Donald Trump. Donald Trump es un tipo de huevo. A mí me gusta la gente como Bukele. A mí me gusta Manuel Milanés. Manuel es frontal, un tipo de frente ahí. Pero pajarería y chismotería y brete, yo soy enemigo de esa mierda. Los problemas de Cuba hay que resolverlos a plomo limpio. O no se resolverán nunca. No, no, olvídate de eso. La esperanza de tu país, no, la esperanza del mundo es que Trump vuelva a coger el poder. Ya Trump lo dijo. Si yo llego a la presidencia, estaba viendo la entrevista el otro día aquí por Televisión Panamá. Canal 14 se llama aquí en Panamá. Estaba diciéndole a un periodista en Estados Unidos, si yo llego a la Casa Blanca hoy, al otro día acabo con esa guerra. En 24 horas yo acabo con esa guerra. Porque Putin es amigo mío. Y yo llamo a Putin y llamo a Zelensky y como tres amigos nos sentamos a conversar. Y yo acabo con esa guerra. Y cuando Trump estaba en el poder, el chino no tiró un cohete más. Fue allá, hasta cruzó para el lado de Corea. El mundo necesita un hombre como Donald Trump. Si Trump hubiese estado en el poder, ellos no se hubieran atrevido a hacer esa guerra. Con Trump no. Con Trump ni se hubieran, ni lo hubieran pensado. Nah. Con Trump no lo hubieran ni pensado, ni por la mente le hubiera pasado a nadie. Porque el primero que todo, Trump no hubiese mandado esa provocación en Ucrania de tantas armas y tantas cosas. Trump le hubiese puesto fin a eso. Con Trump sí tenían que cumplir los acuerdos de Minsk las dos partes. Trump llamó a las tropas que estaban por allá, por allá, y dijo, arriba, los muchachos para la casa. Eso no es problema de nosotros, que se maten los árabes ahí. Enseguida no se tiraron un tiro más ninguno. No se tiraron un tiro más ninguno. Yo recuerdo que cuando yo estaba preso en Agüica, hubo un problema grande en dos compañías, los pinareños,
y la gente de Cienfuegos son enemigos a muerte. Y en Agüica estaban la gente del régimen de Pinar del Río, porque Agüica es el régimen de Occidente. El régimen del centro es Kilo 7 en Camagüey. Y Boniato es el régimen de Oriente. Pero ahora lo cambiaron. Lo cambiaron para prisión de Cuba sin holguín. Antes era Boniato. Y hubo un problema enorme. Se querían matar todos ellos. Y Juan Emilio, que no creía en el queso de la manteca, lo cogió a todos los pinareños y a todos los cienfuegueros y los metió en una compañía. Hizo una requisa y le cogió las armas a todos. Cogió mocha, machete, en las cárceles hay de todo adentro. Cuchillos, bayonetas, de todo. Cogió un saco de cosas que le había decomisado una requisa. Entró con la guarnición, la vació allí delante de todo el mundo, le dijo, ahí tienen las armas, se matan. Llamó al guardia, le dijo, llamó al FOI, al funcionario del interior, y le dijo, tú te pones allá afuera, cuando se maten tú me llamas para sacar los muertos y tirarlos ahí en el patio, para que venga 15 y cae, se los lleve. Y se fue y cerró la prisión, era de noche, yo me acuerdo que estaba en la compañía al lado. Pasó la noche. La prisión no durmió esperando que se mataran. En la noche, en la prisión no se oía ni un grillo, no se oía ni un grillo sonar. Todo el mundo esperando que se mataran. En esa compañía no se movió ni una hoja. A las 5 de la mañana pasó Juan Emilio, le dijo, ¿qué? ¿Dónde están los muertos? Ve que ustedes todos son unas putas. Que lo de ustedes, mátense. Mátense, que le van a hacer un favor a esta revolución. Los voy a tirar en el patio y voy a llamar a 15K. Ahí se van a quedar. Así es como hay que hacerle a esos cabrones. Con Trump no se hubieran atrevido. Si Trump llegó al poder, y con tres plumazos que dio, dejó a la dictadura de La Habana cagando con diarrea, porque quien los acabó a ellos fue Trump. Trump fue que los hizo polvo. Si Trump llega al poder ahora y continúan con esa situación, Trump los va a liquidar. Por eso es que ellos están locos tratando de apuntalar la economía rusa. Por eso están haciendo hoy lo que Fidel Castro y Raúl nunca quisieron hacer, que fue vender la economía. Ahora ellos van a soltar la economía. Ahora se va a cumplir aquello que dijo la capucha. O toman medidas profundas y drásticas para liberar y flexibilizar la economía, o se van a pique. Ahora es que ellos van a rusificar la economía. Y no lo están haciendo para salvar a nadie, lo están haciendo porque el respiro de ellos es Biden, que todavía más o menos les ha pasado la mano. Porque cuando Trump venga, ese blanco que viene acomplejado porque le robaron las elecciones del 2020, ahora cuando Trump llegue, si ellos no se han salvado con los rusos, Trump va a coger la pluma y en vez de ponerle 214, le pone 428 y los mata. Porque está demostrado, ellos estuvieron tumbados, ellos sin dinero también se caen, ellos se caen con una acción militar, ellos se caen con una revuelta nacional total, completa. Ellos se caen con una invasión militar del exilio. Ellos se caen cuando ellos mismos se maten por el poder. Pero ellos solo, sin invasión militar, sin una revuelta nacional y sin ellos luchar por el poder, sin dinero también se caen. Ellos estuvieron tumbados. Porque sin plata no puede funcionar nada en este mundo. ¿Cómo le parece? Voy a estar 10 minutos más y me voy. Caupolicán.
Caupolicán, ¿viste? ¿Viste cómo mataron una mujer ahí? Acabado yo la directa, que tú me discutías. ¿Cómo mataron una mujer con los 6 hijos en un carro ahí hoy en Miami a las 3 de la tarde? Que una gente en una discusión de tráfico le dio una tonga de tiro y mató a la pobre mujer. ¿Ves que yo te digo que ese es el país más violento del mundo y tú no me crees? No, Ron DeSantis no sabe. Ron DeSantis no sabe nada de política. Eso es un infeliz. Contra Trump no puede nadie, chico. Contra Trump no puede nadie porque Trump gana. Mira, Trump gana las elecciones del 2000. ¿Cuál fue la que ganó el 16, no? Porque Trump es un showman, un showman. Es un hombre de un carisma muy grande. Es un tipo muy frontal. Y a la gente le gusta la gente sincera. ¿Por qué tú crees que el Capucha cada día tiene más seguidores? Yo tengo un 98% de seguidores y un 2% de detractores. Porque a la gente le gusta la gente sincera, la gente frontal. Y Trump es un triunfador en todos los aspectos. 4 veces se arruinó y 4 veces volvió a hacerse millonario. Y a la gente le gusta la gente frontal. Trump gana no porque sea Trump. Él tiene una personalidad que no puede competir nadie con eso. Es un show. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Cuando la vieja esa del Congreso americano, él le dio un discurso a una vieja lo rompió. ¿Tú lo viste ese pedazo ahí que una vieja rompe un discurso? Y todo el mundo se estaba riendo. Porque hasta los negros americanos se reían de Trump. Porque el tipo es un show. A los americanos les gusta todo eso. Es un show. El tipo es un show. Y entonces el americano, por naturaleza, le gusta el hombre fuerte. A la nación americana le gusta el pistolero. ¿Por qué tú crees que Reagan gana las elecciones? Porque a los americanos les gustan. ¿Cómo se llama este hombre? Clint Eastwood. ¿Te acuerdas que Clint Eastwood hacía muchas películas de pistolero también? ¿Por qué tú crees que Eastwood es tan famoso? No sé si murió ya, ¿no? Murió Clint Eastwood. ¿Por qué? Porque los americanos son una nación diseñada para seguir un héroe. Batman, el cazador de bandidos. El Capitán Planeta. El soldado Ryan. Los pistoleros del oeste. Billy el Niño. El bandido del Río Frío, todo eso está en la cultura americana. Hombres y mujeres, niñas y niños crecen adorando a un héroe nacional, Superman, el hombre araña ese que el Spiderman, este Spiderman, el hombre verde de la roca, el Hulk es el Hulk. El americano está diseñado para tener un superhéroe. Y Trump es el superhéroe. Es un showman. Le dio el discurso a la vieja del Senado y la vieja lo ripió y Trump ni le dio la mano y aquello se fue abajo al Congreso. Oiga, el Congreso es un lugar serio. Aquello se fue abajo. ¿Por qué? Porque el tipo es un personaje. Él sube a la campaña y baila. Es un fenómeno el tipo. Y Ron DeSantis perdió la oportunidad de su vida de ser presidente. Le pasó como a Jeb Bush. ¿Qué debió hacer DeSantis? Vestirse de patriota y decir América para los americanos. América, si Ron DeSantis me hubiese tenido a mí de asesor presidencial, él y Trump barren las elecciones y no tienen competencia en esas elecciones y DeSantis se convierte en presidente 28-32, 32-36, no le gana nadie, pero tenía que tener un asesor como la capucha. Yo le hubiese preparado el discurso. En aras de salvar esta nación, he decidido que el patriotismo y la nación americana están por encima de mis intereses personales. Yo no voy a competir. Yo creo que en este momento crucial que vive este país, nuestra nación necesita un hombre como Donald Trump. Trump en este momento es la esperanza única que nos queda. Yo soy el compañero de fórmula. Yo sacrifico mi interés
personal por el interés del pueblo de los Estados Unidos. Yo me voy con Trump en la fórmula de vicepresidente. Y hubiesen arrasado con el país. Con ese mensaje que yo te di, hubiesen acabado con el país, con todo el mundo. Ahí no había competencia. Hubiesen ganado abrumadora y arrolladoramente. Y eso le habría garantizado el triunfo en el 2028. Pero como no saben nada de política, ahí están las consecuencias. Se dejan llevar por la falsa ilusión de la prensa, de las encuestas. Y al final de Santi, yo estuve viendo la encuesta antier, no logra despuntar en las encuestas porque contra Trump no hay rival. Al final, él mismo con esa decisión ha acabado su tumba política. Que ocurren cosas, no, Caupolicán, no tapa el sol. Estados Unidos es una selva de concreto. Ese país es una selva de concreto. Miami, junto a Chicago, son los dos lugares más violentos de Estados Unidos. En Miami hay 7 muertos todos los días por armas de fuego, mijo. Tú no lees las noticias, mijo. Tú no ves las encuestas, mijo. No te engañes, papito. Carmen, buenas noches, Carmencita, ¿cómo está? Gilberto González, maestro, está cayendo tremendo aguacero. Aquí no está lloviendo donde yo vivo. Eso que tú sientes es el ventilador. Bien, bueno, Carmencita, qué bueno. Me quedan un minuto y me voy, caballero. Yo estoy bien. Desde que empecé a tomarme, a comerme los dientes de ajo, se me quitaron todos los dolores del cuerpo. Todos los dolores. Yo creo que la dieta es esencial para una buena salud. Yo creo que el hombre es lo que come, Carmencita. Yo pienso que el 90% de todas las patologías entran por aquí, mira, por la boca. Esta es la causante del 90% de todas las enfermedades. Es el ventilador, criatura. Gilberto González, tú también eres meteorólogo. Cubano es un fenómeno. Policía, investigador, meteorólogo. Les voy a enseñar algo. Tú sabes que Abuela Caridad vivió casi 100 años y Bartolo 92. Esos gallegos son duros, viven muchos años. Tú sabes lo que hacía Bartolo y Abuela Caridad todos los días.
Nosotros teníamos una lagunita allá abajo, en el sitio de un arroyito por allá, que en primavera se desbordaba. Y allá abuelo sembraba el arroz en la zona de las Novillas, después que nos quitaron la tierra de allá del Escambray. Y abuela iba todas las mañanas tempranitas y cortaba un mazo de hierba. De hierba, de romerillo, de pasto estrella, de verdolaga, de cundiamor, que allá en Oriente se dice pimpinillo, hojas de boniato, hojas de plátano, y las metía en una bolsa y las maceraba. Le sacaba el jugo a toda esa tonga de hojas, hierba, romerillo, orégano, poco de hoja eso, y hacía dos tazas así de jugo verde de hierba, de jugo de boniato, de hoja de plátano, de bolilla de guásima, cogía, pilaba bolilla de guásima y cogía y hacía dos tazas verdes así. Y cogía y se tomaba un vaso ella entero. Y Bartolo otro. Yo nunca vi a mi abuela ni ciega, ni diabética, ni a Bartolo tampoco. Ni con reuma, ni con artrosis, ni con artritis, ni con la presión alta. A ninguno le dio isquemia, ni apendicitis. Nunca vi a abuela, ni abuelo ir al médico jamás en la vida. Uno murió de 92 años y la otra casi de 99. Abuelo fue, con 92 años abuelo todavía araba la tierra con los bueyes. A su paso, pero trabajaba. No como aquel hombre trabaja 16 horas, pero trabaja 4 horas en la mañana, 2 por la tarde, 3 en la mañana, 1. Todos los días él trabajaba en la tierra. No limpiaba un cordel de maíz en un día, pero en 3 días lo limpiaba. Todavía trabajaba. Y él veía y él andaba y hablaba contigo como estuviera hablando yo. Y andaba como un hombre normal, no con bastón ni nada. Y aquella mañana salió, tiró 3 o 4 surquitos, estaba sembrando un maicito. Mi mamá le llevó el café para allá, se sentó, se lo tomó. Y mi mamá dijo, ¿qué pasará que papá no arrea los bueyes? Media hora después fue allá y estaba recostadito hacia una matica a un guasimito chiquito, con el sombrero en las piernas y el tabaquito que se había fumado. Ahí mismo se le paró el corazón, con 92 años. Y abuela se acostó a dormir normal, sin dolerle nada. Nunca estuvo estreñida, nunca problemas circulatorios. Una viejita normal. Abuela tenía casi todos los dientes, imagínate. Se acostó a dormir por la noche. Esa noche se comió una comidita normal, se acostó a dormir y amaneció muerta. Nunca les dolió nada, a ninguno de los dos. Se les apagó el corazón. Y se bebían una taza diaria de todo tipo de hierba y todo tipo de hoja. En casa siempre habían infusiones. Abuela siempre hacía infusión. Hoja de naranja, hoja de toronja, hoja de ruda. Siempre había orégano con miel, cristales de sábila en el refrigerador. Aquello era una botánica. Todo medicina verde. Y aspirina, que siempre abuela sí tomaba aspirina. Decía que era muy bueno para el colesterol y para la circulación. Abuela hacía un caldo de pescado de río todos los días. Iba allí y los cogía, en los arroyos. Una vida sana, una vida feliz. Y años más tarde leí, ya después, que los antiguos hindúes se tomaban una infusión de hierba de esa, pilaban las hierbas también. Y tomaban hierba de mate y todo, con lo mismo que hacía abuela ahí y toda esa gente. Oiga, papá. Y desde que Carmen empecé a comer ajo y cebolla cruda y cambié la dieta, se me quitaron todos los dolores. Yo me tiraba de la cama cojo. Me tiraba cojo. Se me quitaron todos los dolores. Es la dieta. La carne acaba con el sistema osteomuscular. Ese ácido úrico es un veneno.
Es un veneno para las articulaciones, para la artritis, para la artrosis, para el colon, para el hígado. Eso es mortal para el colesterol, la carne roja. Eso es criminal. Carlitos Gatorno, ¿cómo está Carlito? ¿Apareciste? Qué bueno. Helio González, lluvia en Gilead, Miami. Saludos, pro. Lluvia en Gilead, en Hialeah. Ah, qué bueno, Carlito. Pensé que te habías enfadado conmigo anoche. No es mi intención de que ustedes se enfaden conmigo. Cuando ustedes me ven alterado, no es con ustedes que me altero. A mí no me molesta que me pregunten nada. Yo me altero contra la cobardía de los hombres que creen que no podemos hacer algo distinto. ¿Por qué? Fíjate si el comunismo ha hecho una obra perfecta, que hasta las esperanzas nos las mató. Y yo siempre me pregunto, si fuera hemos logrado en patio extraño hacer tanto y tantas cosas, ¿qué no haremos en lo nuestro? ¿Tú te imaginas cuando yo llegue con 4 pesetas allí a la tierra que era mis abuelos y yo vuelva a recordar todo aquello? Vuelvo a reconstruir tal y como estaba y mejor lo que había allí. Eso se llama pertenencia. ¿Por qué tú crees que el Estado judío es tan lindo y tan próspero? Porque los judíos están enamorados de su nación. ¿Por qué tú crees que Taiwán es más rico que China? Porque los taiwaneses están enamorados de eso, porque saben que ahí está su libertad, ahí está su vida. Si usted no se enamora de su proyecto, usted nunca podrá luchar por su proyecto. Si nosotros no nos volvemos a enamorar de Cuba, nosotros no podemos mirar a Cuba sobre la base de esa ruina, de ese odio, de esa miseria. Si nosotros miramos a Cuba así, le cogemos miedo y nos olvidamos de Cuba para siempre. Nosotros tenemos que mirar esa isla restaurada por nuestro amor, lo que va a ser en el futuro una nación del primer mundo. Tenemos que concebir y vislumbrar a Cuba como un país del primer mundo. Tenemos que vislumbrarla como aquella camioneta que yo llevé a mi casa, un camioncito desbaratado, que cuando llegué Manolo me dijo, mi amor, ¿y cuánto dio por eso? Le digo, 5.000 lempiras. Le dijo, pero eso usted lo encontró en un desguazadero. Le digo, oiga, me cae esa la boca, usted no sabe nada de negocio. Eso yo no lo veo como ese mano de chatarra. Yo eso lo veo restaurado por mi amor, como un camioncito produciendo reales para esta familia. Y ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Entonces, tenemos que vislumbrar a Cuba con un metro, un tren bala de primer mundo, uno que pase por la parte sur, uno por la parte central, uno para la parte norte, que haga un recorrido Habana, Pinar del Río, Guantánamo, Pinar del Río, en 2 horas. Un tren bala, 500 kilómetros por hora. Esa es la Cuba que tenemos que concebir. Tenemos que concebir una Cuba con 200 ingenios azucareros del primer mundo. Tenemos que concebir a Cuba con 3 autopistas, como las autopistas norteamericanas, una por el norte, una por el sur y una por el centro. Tenemos que concebir a Cuba un país lleno de industrias, cementeras, acereras, termoeléctricas, paneles solares, centrales fotovoltaicas solares, sistemas de molinos de viento como Lanta, un país del primer mundo desarrollado. Tenemos que construir una Habana, tenemos que concebir una Habana histórica restaurada como fue en sus orígenes. Y una Habana enorme, pujante, en El Vedado, en Centro Habana, en playa, en Miramar, del primer mundo, llena de rascacielos, de hoteles, de casinos, de edificios, con carteles gigantes que anuncien a la Sony, a la Panasonic, a la Filco, a la Coca-Cola, a nuestras marcas icónicas rescatadas.
tenemos que concebir los campos de Cuba prósperos, con fincas productivas, esas tierras del Camagüey repletas de ganado, de carne otra vez. Tenemos que ver a una Habana y a unas provincias llenas de tiendas, llenas de cristales, con comercio, con automóviles modernos, con un sistema de tranvía y transporte público. Esa es la nación que tenemos que concebir. Si concebimos una república bananera como Haití, como Honduras, como Nicaragua, mejor la dejamos como está. Tenemos que concebir un Dubái allí, un Singapur, un Israel, un Qatar. Si no, no. Si no, ¿para qué? Un país donde los supermercados estén abarrotados de comida, donde la gente esté bien vestida, un país donde los ancianos tengan dignidad, los ancianos afeitados, bien vestidos, con casas cómodas, con internet gratis pagado por nosotros, los que producimos dinero, y los jóvenes que podemos trabajar para mantener a nuestros adultos mayores. Tenemos que concebir un país con una forma de gobierno republicana, donde el ejército se subordine al presidente de la república, a las leyes, donde el poder judicial esté separado, un país sin corrupción, un país sin arribismo político, un país con leyes como las leyes de los Estados Unidos, pero un país donde el presidente haga y deshaga y no vaya preso, mejor dejamos a Raúl Castro allí. Un país donde Eliezer Ávila, un ejemplo, sea diputado y compre las elecciones, los votos allá en el Yaray de Vázquez, donde él es, porque los guajiros allí no tienen ni una chiva con una horqueta. Esa Cuba yo no la quiero. Esa Cuba es la que había antes del 59, que Fidel y la camarilla esta de bandido votó. No, no, nosotros no podemos volver al pasado. Tenemos que remontar el futuro. El futuro. Un país con un ejército del primer mundo, como el ejército de Israel, de Singapur. Un país que sea una potencia militar. Un país organizado, estructurado, con una forma de gobierno como la norteamericana, por municipio, con un gobernador en cada provincia, con leyes propias, que la policía de La Habana Vieja no tenga nada que ver con la de Centro Habana. Y que la policía municipal de La Habana no tenga nada que ver con la del municipio Santa Cruz del Norte, independiente, autonomía. Que el alcalde sea el jefe de la fuerza pública de cada ciudad donde él gobierna. Esa es la forma que tenemos que ir. Que los partidos políticos ellos mismos produzcan su dinero. Y que no se utilicen fondos públicos para la campaña del candidato que está en el poder. No. Un país donde la iglesia y el Estado estén separados. Donde la fe sea un problema de la conciencia de cada cual. Un país donde se respete el cristianismo. Y dentro del cristianismo, el catolicismo y el protestantismo. Sí, pero también que se respete la religión yorubá. Porque ellos son cubanos y también hay que respetar su religión. Un país donde se respete el judaísmo y también los musulmanes. Un país donde se respete el hinduismo y también el sintoísmo. Un país donde la religión sea un problema de la conciencia y donde nadie imponga su carácter y su pensamiento religioso sobre otra religión. Ese es el país que tenemos que tener. Ese es el país por el cual hay que luchar. Un país donde la justicia no se la tome la gente por la mano. Un país donde el Estado invierta dinero en la educación para recoger en el futuro buenos hombres y buenos ciudadanos, buenas mujeres. Un país donde se le dé charla a las niñas cuando empiezan a tener el deseo de la carne ya a 11, 12, 13 años, para evitar que las niñas sean víctimas de embarazo en la adolescencia que le puedan truncar su sueño. Un país donde se prohíba por ley el aborto y donde los niños sean recogidos, que sus padres no quieran, y se les dé una vida digna porque ellos también tienen derecho a la vida. Ese es el país que yo creo. Un país sin pandilla. Un país con las leyes duras para delincuencia. Un país sin carteles de la droga. Un país donde se persigue el tráfico de droga. Un país donde la marihuana sea legal.
un país donde vender alcohol y tabaco tenga los mismos derechos que la marihuana. Es el país que yo concibo. Porque el tabaco y el alcohol son tan dañinos como la marihuana. Esa es la nación que yo quiero. Un país donde la lotería sea nacional y sea del Estado, no particular como era antes. Y donde el dinero de la lotería se coja para la salud, la educación y los programas sociales del pueblo, como hacen en la Florida y como hacen en todos los estados de Estados Unidos. Un país donde los peloteros tengan sus equipos nacionales multimillonarios y nadie se meta en eso. Un país donde el gobierno lo único que haga es sea cobrarle los impuestos a la clase empresarial. Casinos, claro que sí, claro que sí. Tú tienes derecho a jugar. Un país donde la prostitución sea legal, claro que sí. Porque de lo contrario, habrá prostitutas ilegales. La mujer mayor de edad, si quiere prostituirse, eso es problema de ella. Porque en Estados Unidos, el único estado, creo, que permite el juego y la droga y la prostitución, creo que es Nevada, ¿no? Creo que en Las Vegas, donde único permiten la prostitución. Pero por ejemplo, en el resto del país prohíben la prostitución. Pero entonces ahora la gente recurre a las clínicas esas de masaje. O tú ves las mujeres por la noche en las calles parando carros y son prostitutas que están en la calle igual. Entonces, si van a estar, bueno, que sea legal. Cuando hay libertad angélica, bien, hay todo lo demás. Un país donde el Partido Comunista y toda ideología de izquierda sea prohibida por ley. Donde el comunismo sea prohibido por ley. Donde ningún comunista pueda visitar Cuba jamás. Ninguno. Ningún partido político, ninguna delegación de izquierda puede visitar nunca Cuba jamás. La primera ley de la Constitución de la República, se rescate la Constitución, que se rescate la primera ley. Está prohibido bajo pena de muerte en esta tierra el Partido Comunista y cualquier ideología de izquierda, llámese como se llame, y propáguela y propugne quien la propague. Con la pena de muerte por fusilamiento, en juicio sumario 24 horas, a todos los comunistas, prohibido por ley. Que el apellido Castro Ruz y todo lo que tuvo que ver con la represión en Cuba están desterrados de la tierra cubana mientras haya mundo y haya vida.
esa gente tiene que irse para siempre de Cuba. Esa gente no las queremos más en Cuba. Destierro para toda la vida de la tierra cubana. No solamente de los Castro Ruz, de todos los Díaz Canel, la ciudadanía. Estos no son ciudadanos cubanos nunca más. Señor Pembroke Pines, me voy, caballero, que llevo 2 horas dándole muela. Ustedes deben estar cansados. Me voy, los quiero mucho. Hasta mañana. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Mañana sigue otro día. No se preocupe, Mayra Marín, por los líquidos. Está bien, todo está bien así. Usted tiene que entender, señora Mayra Marín, que el 80% de toda esa gente que está ahí, el 80% son comunistas, de una forma u otra disfrazado de patriota que me quieren. Pero no se preocupe. Tranquilo. Nos vemos mañana.